Amigas, amigos, muy buenas noches y bienvenidos en la primera de Televisión Española al Gran Prix. Aquí estamos todo el equipo. Mar, buenas noches. Buenas noches, estamos muy bien. Y el maestro Laiva, maestro, buenas noches. Buenas noches. Yo quería comenzar el programa hoy hablando con el maestro Laiva, porque usted, como sabe, maestro, en este programa ha cantado su banda. Ha cantado Mar. He cantado incluso yo, pero usted no ha cantado nunca. Pues no me quedaría más remedio que hacerlo, ¿no? Yo creo que todo el público está esperando que hoy cante también el maestro Laiva. Porque aquí cantan todos, ¿eh? Es peligroso por el tiempo que hace. Sí, pero bueno, usted, maestro, prepare todo, se dirige usted a sí mismo y nos hace un saludo. Pero acompañado por... Con la banda. Con mis amiguitos. Venga, vale, venga, pues usted, venga. Usted se dirige y usted dirige a la banda, que son suyos. ¡Atención! Me veis, ¿no? Va a cantar el maestro Laiva. Atención. Tres y... Ahí va el maestro Laiva a dirigir la banda del Gran Prix. Ahí están todos saludando. Bueno, nosotros hemos llegado al programa número 12 de este Gran Prix del verano. Es la última oportunidad para colarse en la gran final. Una final en la que vamos a repartir 9 millones de pesetas y, por supuesto, nuestro premio importante, que es el estandarte del programa, el estandarte del Gran Prix, que ahí están viendo ustedes en primer plano. Y ahora vamos a hacer el repaso por esa clasificación general. En primer lugar, Guijuelo con 25 puntos, como pueden ver, que está ya matemáticamente clasificado. Y Sabiñánigo, que está en segundo lugar, con 22 puntos. ¿Conseguirá alguno de los dos pueblos que hoy nos acompañan colarse en esa gran final de la próxima semana? Pero antes que nada, vamos a conocerlos. Mar nos los presenta. Pues esta noche, desde la comunidad catalana, el Perelló. Y desde la comunidad gallega, Viveiro. Y aquí están los dos alcaldes, por supuesto, como siempre, encabezando a los dos pueblos que nos acompañan esta noche. Vamos a comenzar a charlar con Don Salvador Pallarés, alcalde del Perelló. Buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches. Vamos a charlar un poquito de su pueblo. El Perelló es una población catalana que está situada en la provincia de Tarragona. Cuenta con una población aproximada de 2.155 habitantes, cuya actividad económica depende de la agricultura, bien, la miel, que es un producto muy suyo, el aceite y también los servicios. Los servicios y un poco el turismo también. Y un poco el turismo importante. Importante porque estamos también en una zona de costa y también es un capítulo importante. Y por eso el alcalde quiere invitarles a todos ustedes a dar una vuelta por su pueblo, por el Perelló. El Perelló es una población repleta de acontecimientos históricos y de vestigios arqueológicos de gran interés, tanto para estudiosos como para visitantes. Con unas maravillosas playas situadas en el Golfo de San Jorge, en la comarca del Baix Ebre. El Perelló dispone también de turismo rural, completando su economía el aceite y la miel. ¡Les esperamos! Hayan visto ustedes un poquito de lo mucho que hay que ver en el Perelló. Vamos a hablar de una tradición de su pueblo que es el Tres Toms, que son las tres vueltas. A ver, alcalde, cuéntanos un poquito de esa bonita tradición de su pueblo. Sí, es una tradición ya que viene de antiguo, porque es un pueblo, como hemos dicho, eminentemente agrícola, más antes que ahora, pero se conserva una tradición importante, y es que para la fiesta mayor, que es San Antonio Abad, es nuestro patrón, y allí todas las caballerías del pueblo, todos los carruajes del pueblo, se reúnen para adornarlos y guarnecerlos, y después, al día del patrón, dar tres vueltas al pueblo, en símbolo, yo diría, dando las gracias por la cosecha, por tener la salud que todos deseamos y ofrecer todos nuestros productos al santo patrón. Es una tradición que viene de antiguo y que respetamos aún. Pues que hoy tenga mucha suerte el Gran Prix y que den muchas vueltas al pueblo. Gracias. El Perelló, de Cataluña.
Y viajando con la imaginación y con el Grand Prix, nos vamos desde Cataluña hasta Galicia para plantarnos en Viveiro. Aquí está su alcalde, don César Aja. Buenas noches. Buenas noches. Lo he dicho, buenas noches, lo he dicho bien, ¿no? Si no más o menos, más o menos. Más o menos. Me defiendo. Me defiendo. Bien, purería, préndelo. Claro, hay que, eso es buena, eso está bien, mire. La mejor cosa es llegar allí para aprender bien el idioma. ¿Hablamos un poquito de su pueblo, de Viveiro? Hablamos. Pues venga, vamos allá. Viveiro es un municipio gallego que está situado al norte de la provincia de Lugo. Tiene una población aproximada de 16.000 habitantes y su actividad económica se reparte en muchas cosas. La pesca, la industria conservera, su gran riqueza forestal, que es muy importante, y el turismo. A lo mejor, ¿nos damos una vuelta por Viveiro? Nos la damos. Pues venga, vamos para allá. Histórica y monumental como pocas poblaciones de Galicia, Viveiro conserva en buena medida la fisonomía y el carácter de su pasado medieval. Son de obligada visita las tres puertas de los restos de su antiguo recinto amurallado, las iglesias románicas de San Pedro y de Santa María, la antigua conventual de San Francisco, así como el largo puente medieval sobre el río Landro. Vaya dos pueblos bonitos que tenemos ahí. Ahí veíamos en ese paseo parte de lo que es Viveiro. Y también vamos a charlar con el alcalde de una tradición que también tiene como protagonistas a los animales. Vamos a hablar de a rapa das bestas, alcalde. Bueno, a rapa das bestas consiste en la corte del crin del caballo y el marcado de los mismos. Entonces, en los montes de nuestra zona, no solamente de nuestro municipio, sino de limítrofes, existe una serie de caballos salvajes que tienen evidentemente su propietario, y entonces una vez al año se hace la doma, la lucha de garañones y al mismo tiempo, como dije antes, la corte del crin y el marcaje. Pero de todas formas tenemos muchas más fiestas de interés turístico nacional, como es la Semana Santa y como es Naseiro, y a lo largo también un proceso de fiestas y de recursos tanto paisajísticos, naturales como gastronómicos en Viveiro. Pues les invita a su alcalde, no se lo pierdan, Viveiro, en Galicia. Enseguidita vamos a conocer a los dos padrinos de esta noche, que son los dos fantásticos. Los van a conocer enseguida, pero antes y como siempre comenzamos el programa con un apretón de manos de los alcaldes, de los equipos, por favor, también, que se desean suerte. Y ahora sí, suerte a todos y comienza el Grand Prix. Padrinos de esta noche, para el Perelló, la actriz y gran compañera Ana Obregón. Y para Viveiro, el simpático actor Carlos Iglesias. Ana García Obregón y Carlos Iglesias, muchísimas gracias a los dos por venir. Voy a comenzar a charlar, con tu permiso, Carlos, con mi compañera Carlos, Ana. Con tu permiso, ¿eh? Con tu permiso, ¿eh? Ya no se lo dan. ¡Hola, Ramón! Un beso. ¿Cuánto tiempo? Uy, ¿cómo suena? Mira, dame. Okay.
Estos son besos, besos de cariño. Bueno, Ana no podía faltar en el Grand Prix, primero porque es mi compañera, mi amiga, y siempre es un placer tenerla a mi lado. Ahora de invitada. Digo, ahora de invitada, que bastante me fastidia. Es una sensación como rara, ¿verdad? ¿Que me estás poniendo los cuernos con otra? Que no, mujer, ¿no? Pero que Ana es muy maja, también está por ahí la mujer. Es muy maja, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Por cierto, que Ana y yo volveremos dentro de muy poquitas semanas aquí a la primera con la cuarta edición del ¿Qué apostamos? Cuarta ya, qué barbaridad. ¿Qué apostamos? ¿Cómo me sigues aguantando, hijo? Eso digo yo. Bueno, vamos a cantarla. Sí, cariño. Ah, bueno, por cierto, que el ¿Qué apostamos? Ustedes saben que está incluido en el disco que hemos grabado. Está la canción del Grand Prix, que es un soñador, y también la canción que ha sonado todo este verano. El éxito del verano. Pídela tú, pídela tú. Por favor, maestro, alguien que ponga esa maravillosa canción de la ola. ¡Morena! ¡Morena! El Ñapas te lo ha regalado. El Ñapas me regaló el disco, o sea que... Bueno, pues le da recuerdos al Ñapas. ¿Qué te parece, Carlitos? Oh, maravilloso, maravilloso. ¿Cómo cantamos de mal, Ramón y yo? Mejor no decir nada, ¿verdad? Esto es. Bueno, tengo que decirles también que Carlos Iglesias, Ana García Obregón van a ser también protagonistas de una serie muy importante de esta casa de Televisión Española, Blasco Ibáñez. Ya tendrán ustedes tiempo para verla. Eso será dentro de una temporadita. Pero ahora vamos a charlar con los dos y me va a presentar primero Ana platos típicos del Perelló. Cosas que tenemos aquí buenísimas. Venga. Bueno, pues... Alcalde, esto... usted echa una mano, ¿eh? A ver, sí, Salvador. Yo, Salvador, eres... Hola, Salvador. ¿Vamos a ganar? Lo intentaremos. Venga, vamos a ganar. A ver. Bueno, esto se llama... Pastizas. ¿Lo he dicho bien? Qué bien pronuncia, Ana. Casi. ¿Me lo puedo comer? No, Ana, que se come todo. Esta se come todo. Le dejan ustedes un momento. Y se come todo. Sí. ¡Ay, bien! Lo que es... Los pastizas son la repostería. ¿Qué repostería? Tenemos miel. Aquí tenemos miel. Uy, que me clavo esto en la esta. Miel. ¿Esto qué es? También es miel. Lo que pasa es que es miel de romero. O puede ser... miel de otras flores. Que pasen por el Perelló y que se lo coman todo. Y bueno, lo dulce. Ahí está, gracias. Y mientras Ana da buena cuenta de las viandas del Perelló, con Carlos Iglesias vamos a charlar de las viandas de Viveiro, que tiene muchas y muy buenas también. Yo recuerdo dos, el salmón de Noruega y el vino joven del Rin. Ayúdeme, por favor, alcalde. Me he equivocado de país. ¿Cómo vamos? Bueno, pues aquí tenemos una merluza del pincho del Cantábrico gallego. No diga más. Una langosta de la ría de Viveiro. Joder. Unos salmonetes, también de la misma ría. Esta, Y un excelente lenguado, también de la ría. Muy cerca de la ría. La ría es todo pescado de la ría. De Viveiro, de toda la zona. Divino. ¿El vino también es de cerca de la ría? No, el vino es del gallego, un buen albariño de las Rías Baixas. Y este, un vino de la zona de Lugo, de la zona de Sober, también de la provincia. ¿No? Conservas que se realizan en Viveiro, tanto de atún como de otras especies. Y después una parada que en este caso es de congro, pero puede ser de congro, de bonito, de bacalao. Y un roscón de almendra. Hecho también por reposteros de allí de Viveiro. Pues de todas formas, de todas formas, tengo que hacer un poco de propaganda. Hoy no podemos traer más marisco porque está en veda. Pues tenés buenos percebes, buenos camarones, buenas almejas, nécoras, centurias. Lo mismo que el Perelló, que se pasen por Viveiro y que disfruten de ello. Exactamente. Gracias. Bueno, ya tenemos el menú preparado de esta noche. Ya solo me queda invitar a mis padrinos y mis alcaldes a que ocupen su sitio. Gracias. Gracias y a disfrutar del programa. Venga. Todos ustedes saben que los niños, comen mucho mejor cuando están jugando y divirtiéndose. Pues nuestros concursantes no han querido perder para nada esa tradición. Y nuestro primer juego de esta noche en el Grand Prix se llama... ¡El desayuno! Este
estos son los cereales que van a desayunar nuestros concursantes y tendrán que depositarlos en estos canales, así como estoy haciendo yo, que van a parar directamente, a ver si llegan, hasta las tazas de su desayuno. Ganará el equipo que consiga echar en su taza más cereales. Bueno, y ustedes han visto que vamos a desarrollar nuestro primer juego de esta noche en el ruedo del Grand Prix. Oh, y yo creo que lo mejor... Yo me voy, ya no entro casi. Mar sale con nuestros compañeros operadores, gracias. Vamos a desayunar. Los equipos pueden colocarse en su sitio ya, pueden colocarse en vuestro sitio. Y vamos a pedir a los compañeros que vayan cerrando bien las puertas. Mar, que quede todo bien cerrado, que es importante. Atención, el que consiga acercar más cereales a la taza ganará el juego. El que gane se llevará 4 puntos para estrenar su marcador y el otro 2. Y ahora tengo que decirles y presentarles a la primera vaquilla de esta noche. Se llama Baldomera, la vaquilla camarera. Será por la cosa del desayuno. Y atención, equipos, no podéis comenzar a jugar hasta que la vaquilla pise el ruedo. ¿Vale? ¿Todos listos? Pues por favor, el crono de 3 minutos, preparado. Y maestro, clarines y timbales, para recibir a Baldomera. Yo me voy. 240 kilos de peso para Baldomera, nuestra vaquilla camarera. Atención, va a hacer su entrada en el ruedo dentro de un instante y comenzará el juego ya. ¡Adelante! Ahí está Baldomera, nuestra primera vaquilla de esta noche en el Grand Prix. Ahí la tienen ustedes diciendo, ¿qué pasa con este desayuno? ¿Conseguirán nuestros concursantes acercar algún cereal hasta sus tazas? ¡Ahí va Baldomera! ¡Toma Baldomera! ¡Ahí está! Cualquiera prepara el desayuno. Hoy, el Perelló y Viveiro. ¡Ahí va el Perelló! ¡Toma! Baldomera, que es camarera, pues se lo está poniendo difícil a nuestros concursantes. Hay tiempo todavía. Quedan 2 minutos y 12 segundos. Ahí les mira Baldomera diciendo, ¿qué hacéis en mi terreno? ¿Qué hacéis en mi terreno? Atención, Viveiro y el Perelló. ¿Quién se atreverá a acercar los cereales? Ahí está Baldomera mirándolos. Dice, ay, ay. Atención, que Baldomera les mira. El Perelló aguanta. Y Viveiro se ha tenido que subir. ¡Vuelve! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuela! Hay que soltar a la vaquilla. Hay que escapar. No se la puede tocar ni agarrar. Atención. Toma, queda 1 minuto y medio. Baldomera, Baldomera, nuestra vaquilla camarera. Siguen intentando acercar los cereales, pero la verdad es que la cosa está difícil. Viveiro desde Galicia y el Perelló desde Cataluña. Atención. ¡Atención! ¡Queda 1 minuto! ¡Un minuto! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha quedado con el de Viveiro! ¡Se ha quedado con el de Viveiro! ¡El Perelló aprovecha! ¡Y el de Viveiro que no se quita a nuestra vaquilla Baldomera de encima! ¡Atención! ¡Últimos 40 segundos! ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Viveiro que sigue intentándolo y el Perelló que sigue acercando cereales. ¡Ahí va Viveiro! ¡Ahí va Viveiro! ¡Pero atención! ¡Epa! Últimos 15 segundos. El de Viveiro dice que se vaya para el otro lado, pero se ha quedado con ellos Baldomera. Últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Cambio de tercio. Y ahí se va Baldomera, que es la hora de su cena. Se va a cenar Baldomera.
Nosotros, antes de contar los cereales, vamos a ver la repetición de este primer juego del Grand Prix. Vaya desayuno con Baldomera. Ahí le tiene la salida de Baldomera, que ha sido espectacular jugando con nuestros equipos de esta noche. El Perelló en Cataluña y Viveiro en Galicia. Ahí vean cómo ha perseguido al de Viveiro. No se la podía quitar de encima. Y le ha perseguido hasta la taza, ¿eh? Ahí va, toma. Le ha dado en el culete unos golpes, pero divertidos, ¿eh? Divertidos. Ahí está, muy bien, la ovación. La ovación para los dos equipos, porque la verdad es que los dos han jugado muy bien, pero vamos a ver quién ha conseguido acercar más cereales. Ya tengo a mi lado a Almudena, la portavoz de nuestros árbitros. Buenas noches, Almudena. Buenas noches. Y lo que tú digas. Pues Viveiro no ha conseguido ningún cereal. Se lo ha puesto muy difícil Baldomera. ¿Y el Perelló? El Perelló, 10. ¡10 para el Perelló! Lo han visto ustedes. Estrenamos nuestro marcador de esta noche con 2 puntos para Viveiro y 4 en cabeza para el Perelló. Nosotros seguimos jugando en el Grand Prix esta noche con otro juego divertido. Ustedes cuando están en casa y quieren demostrar afecto, cariño, amor a su novia, a su hijo, a su mamá, pues lo que hacen habitualmente es darle un besito. Y si les quiere mucho, incluso dos besitos. Y si le quiere ya tres besitos, pues nuestro siguiente juego se llama así, el beso. A dos parejas deseando comerse a besos, pero están separados. Las chicas están aquí en estas balsas, ahí está la del Perelló, y los chicos están ahí junto a Ramón. Hoy me presento voluntario para ayudarte a presentar este juego. Bueno, es la primera vez que te ofreces voluntario para un juego. Fiti, por favor, pero baja, bueno, baja, haz el plano para los pies. Miren de nuevo dónde estoy. Mojadito. No hay manera de acabar aquí con este programa, ¿eh? Pues muy gracias. Bien. Bueno. Yo me presento voluntario para explicar este juego. Te lo agradezco. Pero muchísimo. ¿Qué coste? A ver. ¿Qué coste? Que el beso va a ser casto. Hombre, claro. Tengo que darle un beso en el morrito a Mar. Ahora está mi novia por ahí, pues se me puede enfadar. Pero, cariño, no te preocupes que todo es una exigencia del guión, ¿eh? Vamos a ver. Yo tengo que estar aquí, como ven ustedes. Nuestros jugadores tienen un arnés, como yo, que está atado a esta cuerda de aquí atrás, que es elástica. Entonces se trata de lo siguiente. Venga. Yo tengo que ir a donde Mar, sacarla de la barca y darle un besito. Vamos a ver cómo sale. No me saques mucho, a ver si me voy a quedar a la piscina. ¿Cómo tengo los pantalones? Ya venga, lo vamos allá. Yo vamos voy allá, hacia ti y tú hacia mí. Venga, una, vamos allá. Una, dos y tres. Venga, Ramón, vamos, vamos. Dame la mano. Ramón. Dame la mano. Vaya, hasta aquí. Te la llevo. Dame. Venga, un poco más. Corremos un poco más. Ahora. Lávalo. Vamos, la otra. Yo no puedo más, espera. Un beso. Yo no puedo. Un beso. Espera. Bueno. Bueno, sabes dónde estoy, ¿no? ¿Eh? No sé por qué siempre acabo en el agua. Ay. Anda, ayúdame a subir. ¿Cómo? Si yo tengo ya bastante con lo mío, guapa. A ver, sube, bueno. sal por ahí. Sal por ahí, que llegas antes. No te atreves, ¿no? No, a ver cómo se mueve ahora. Venga, yo te ayudo. ¡Oy, oy, oy! ¡Va como lanza! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Yopa! Bueno, y el besito, ¿no? El beso. El beso, el beso. Ponte a mi lado. Gracias. Me he puesto perdido. Bueno, vamos a jugar este juego. Ustedes lo han visto. Espero que nuestros concursantes lo hagan mejor que nosotros. Se tienen que dar besitos. Van a disponer de 2 minutos de tiempo. Y el que se dé más besos, pues gana el juego. El que gane 4 puntos... y el otro, 2. De manera que tenemos ya preparados a los equipos. Yo me voy para el otro lado. Nuestros árbitros también, todos listos. ¡Suerte y vamos allá! El crono de 2 minutos. 3, 2, 1. ¡Adelante con los besos! Ahí va, las novias y novios del Perelló y Viveiro. Ahí se quieren mucho.
¡Ay, ay, ay! ¡Se quieren mucho, Viveiro! ¡Madre mía! ¡Cómo se quieren! ¡Cómo se quieren hoy! Vean ustedes lo difícil que es remar con ese vestido y los novios que cuesta a uno mucho avanzar, ¿eh? ¡Y vamos! ¡A ver este! ¡Este que se nos ha salido por otro lado! ¡Ahora cualquiera sube, macho! ¡Ahora para arriba! ¡Ahí va! ¡Se nos ha caído la novia de Viveiro! ¡A ver! ¡Atención! ¡Buena atención! ¡Atención porque hemos tenido un naufragio en nuestra piscina! ¡Se nos ha ido a pique la pareja de Viveiro! ¡Vean ustedes cómo ha quedado la barca! ¡Pero qué ha pasado, Dios mío! ¿Qué ha pasado? Bueno, también se nos ha hecho un poco de pupita el novio, el jugador de Viveiro. Vamos a proceder al cambio tanto del jugador como de la barca. Y mientras tanto, para hacer un poquito de tiempo, ¿qué les parece si vemos una repetición de estos besos? ¡Vamos a verlo! Vean ustedes cómo estaban acercándose ahí la novia, esperando a su chico de Viveiro que asomaba por ahí. ¡Ahí aparecía! Fíjense ustedes. Señorito beso que le ha dado, ¿eh? Ha sido un beso de pasión. Bueno, hay la ovación de nuevo de los equipos. Ya tenemos de nuevo a esta pareja en una barca completamente perfecta. Los amarillos también están en su listo, todos preparados. Y tenemos también atrás a los dos jugadores que van a intentar besar a sus novias. Ahí les tienen a los dos una vez hecho el cambio. Vamos a retomar el crono en el mismo tiempo. Ahí está, en 1 minuto 7 segundos. Suerte y que continúen los besos. 3, 2, 1, ¡a besarse! Ahí están remando y acercándose para darse los besos. Para adelante y para atrás. El perdido que tiene ya además cogido el truquillo. Ahí se acerca. Beso por aquí, beso por allá. El tiempo que va avanzando. Quedan 40 segundos. Atención, voy, que beso más bonito, más lleno. Ahí van los dos. Atención, entramos en los últimos 25 segundos. El Perelló está que se sale ya. Vuelta para adelante y vuelta para atrás. Bueno, abrazos aquí, besos aquí y de todo. Último segundo, atención. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Tiempo! Madre mía, cómo han estado nuestras parejas. Y ahora, atención, vamos a hacer, por favor, una repetición divertidísima de estos besos. No sé si han sido de amor o de cariño o de lo que ha sido, pero han sido besos. Ahí está la repetición. Ahí lo han visto ustedes. Nuestras parejas divertidísimas dándose los besos como han podido. Ahí lo están viendo. El de Perelló que se ha salido. El de Perelló que se ha salido. Vean qué besos. ¡Qué besos! ¡Qué besos! Aquí con la que ha sido y su pareja, y aquí también la pareja del Perelló que se han salido. Bueno, vamos a comenzar, Chala, con la pareja del Perelló. ¿Cómo te llamas tú? Paquita. ¿Y tú? Pedro. Paquita, Pedro, os habéis dado unos besos que parecéis pareja, de verdad, vosotros. Sí, lo somos. ¡Ah, lo son! ¡Amigo mío! Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis saliendo juntos? 5 meses. 5 meses, nada más. Uy, es muy poquito, ¿no? Sí. Bueno, ¿y hay boda o no hay boda? Sí. Cuando Tomás Loteclo nos deje. Para mí, que Tomás es tu padre, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Don Tomás. La niña está en la tele. Y está muy guapa. Y el chaval es majo. Fíjese la pila de besos que le ha dado.
Hombre, lleva un poco tiempo, 5 meses, pero con un poco más de relación, yo creo que os dejará casaros, ¿vale? Un saludo, Tomás, ¿eh? Y aquí está la niña con el chaval. Bueno, y aquí tenemos a la pareja de Viveiro, que ha estado compartida. ¿Tú cómo te llamas? Ángela. Ángela. ¿Y tú? Pablo. Ángela. ¿Qué? ¿Conocías a este, el pueblo? Sí. ¿Y te gusta o no? No. ¿Pero nada de nada? No, no es mi estilo. ¿No es tu estilo? No. ¿Quién es tu estilo? No sé. ¿Robert Redford? No, es mi viejo. Es muy viejo. Sí. Hombre, también, de verdad. ¿Y tú tienes novia? No, no. ¿Ella qué tal? No tuve tiempo a conocerla tampoco. Bueno. No tuvo tiempo. Igual luego en el pueblo ya se van conociendo. Bueno, pues felicidades. Felicidades a las dos parejas, porque lo han hecho, de verdad, fantásticamente bien. La ovación, claro que sí, para estas parejas. Bueno, y ahora estamos ya con nuestra portavoz de los hábitos, Penal Mudena, que va a ser la encargada de decirnos cuántos besos se han dado nuestras parejas. Almudena. Pues Viveiro, 4 besos. 4 besitos han dado. Y... claro, como no se conocían todavía mucho, no creo que ha sido por eso. Y el Perelló, 18 besos. ¡Tómala! ¡Tómala! Don Tomás, 18 besos y en la tele. Esto se nos casa fijo. Que esto se casa fijo, ¿eh? Fijo, fijo. Bueno. Lo importante ahora es repartir los puntos. El equipo ganador ha sido Perelló, pero de todas maneras el equipo de Viveiro se lleva 2 puntos más para su marcador y 4 para Perelló en cabeza con 8 puntos. Nosotros vamos a hacer un descansito en el Grand Prix, vamos a volver de inmediato con muchos más juegos y yo creo que este intermedio lo pueden aprovechar ustedes en casa también para besarse, ¿qué hace falta? Hasta ahora. Continuamos en la primera de Televisión Española en el Grand Prix. Espero que ustedes hayan aprovechado este intermedio para besarse. Y ahora lo que vamos a hacer es dar un repaso por los marcadores de los dos pueblos que hoy nos acompañan. Ahí los van a ver. Viveiro, en Galicia, con 4 puntos. Y el Perelló, que va por ahora en cabeza con 8 puntos. Y nosotros vamos a continuar jugando ahora con la gincana en la que van a ser protagonistas nuestras gallinas y los gallos del Grand Prix. Pero hoy van a vivir ustedes esta gincana de una manera muy, pero que muy especial. Mar se lo va a contar. Así es, van a vivir y sentir las mismas emociones que nuestros concursantes cuando realizan esta prueba. Y ello gracias a esta pequeñita cámara que me han colocado aquí en el casco. A ver si la podemos ver. A ver, uy, ¿veis? Ahí está mi mano. Bueno, pues las gallinas están en la plaza las gallinas tienen que poner a salvo los huevos que están ahí en la plaza. A ver si los vemos. Ahí. Aquí los huevos. Ahí los huevos, no las gallinas, los huevos. Las gallinas están aquí conmigo. Y para conseguirlo lo que tienen que hacer es bajar por este tobogán. Y aquí es donde van a vivir ustedes la primera emoción de la noche. Vean. ¡Madre de Dios! ¿A que se ve? Venga, ven, grande, ¿eh? Desde aquí. Vamos para allá. ¡Vale! 15 metros que mide nuestro tobogán. ¡Vamos para allá! Van a saltar por aquí las gallinitas, por el obstáculo hinchable que siempre colocamos aquí. Y ahora tendrán que coger impulso. Ahí está Ramón, que me va a ayudar. ¡Yepa! Vamos a ver cómo se ve desde aquí. ¡Ay, mira Ramón, mira qué bien se ve! A ver cómo bajó, mira la plaza, vamos allá. ¡Yepa! ¡Yepa! Cogerán uno de estos huevos, este por ejemplo, y volverán a salir rápidamente para intentar depositarlos las primeras en sus respectivos nidos. Vamos de nuevo al obstáculo hinchable para llegar hasta los nidos. Hoy la cámara.
Ahí no está Ramón. Intentarán depositarlas. Y Ali, oh. Aquí. Y dejarlos en los nidos. Pero este no. Ganará. Uy. Por ahí. Bien. Muy bien, canasta, canasta. Ganará el gallinero que consiga poner a salvo más huevos. Bueno, las carreras van a ser 5. Las 4 primeras carreras van a ser gallinas y tendrán que rescatar un huevo cada una. Pero la última carrera va a correr a cargo de los gallos, los jefes del corral, que tendrán que salvar 2 huevos de nuestra plaza. Pero claro, hablando de la plaza, ahí tenemos preparada nuestra segunda vaquilla de la noche, que se llama... ¿Cómo se llama? Se llama la zarilla, la vaquilla que hace tortillas. Yo no sé lo que va a ser esto, porque habiendo huevos en la plaza, claro. Y luego la zarilla que hace tortillas... Bueno, por favor, maestro... Clarines y timbales para recibir a la zarilla, nuestra vaquilla que hace tortillas. Ahí la tienen, su peso 225 kilos. Va a hacer su entrada en estos momentos en el ruedo del Grand Prix. Ahí la tienen. Ahí está la zarilla, seguro que esperando. Hola. Ya a nuestras gallinas y gallos. Atención. El equipo que gane más carreras se llevará 4 puntos y el otro 2. Primera carrera, primeras gallinas preparadas. 3, 2, 1, ¡abajo! ¡Abajo las primeras gallinas! Tienen que salvar el obstáculo inflable. Estas gallinas vuelan. Vuelan y de lo lindo. Conseguirán rescatar los huevos en el centro de la plaza. Ahí está el perelló y ahí está la zarilla, atención, la zarilla persigue al del perelló, madre mía, ha aprovechado el de Viveiro ha aprovechado, ay, 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 la gallina del perelló, la gallina del perelló, ahí vuelve, atención, viene el de Viveiro, corriendo, corriendo y al nido. Bueno, espectacular la carrera. Yo no sé si la gallina del Perelló. Ahí va la gallina que viene con más. La ovación merecida, claro que sí. Que ha estado como un valiente, como un valiente. Bueno, lo importante, primera carrera para Viveiro. Preparado la segunda, gallinas. Atención. 3, 2, 1, ¡abajo! Ahí está, de nuevo parece que encabeza Viveiro esta carrera de gallina. Ahí están, corriendo al centro de la plaza. Y madre mía, la zarilla, el lío que está montando con los huevos hoy. Cualquiera baja, aprovecha Viveiro, no le ha visto la zarilla. ¡Y vuelve! Ahí baja atención. El del Perelló. La mira la zarilla. Por ahora no hace nada. ¡Atención! ¡Ahí vuelve el de Viveiro! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Muy bien! Segunda carrera. Segunda carrera y segundo huevo para Viveiro. ¿Cómo está la zarilla? Claro, pues si es la vaquilla que hace tortillas, ¿qué va a hacer? Pues está con todos los huevos para atrás y para adelante. Bueno, mientras sube nuestra siguiente gallina, todavía quedan más carreras. Tercera carrera, 3, 2, 1, ¡abajo! ¡Ahí va la siguiente carrera! ¡La gallina, madre mía! ¡Ahí cogen el obstáculo inflable! ¡Tienen que llegar al centro! Al centro de la plaza, atención, sube la de Viveiro, mira, pero cuidado que está la zarilla abajo. Atención, el Perelló y Viveiro, las dos gallinas se hablan, se miran, baja el Perelló, atención, el Perelló, Viveiro, Viveiro, el Perelló, ¿quién conseguirá subir al techo del huevo? Se ha puesto en el centro, ¡lleva! ¡Sale Viveiro! ¡A ver si sale el Perelló rápido! ¡Ahí viene el de Viveiro corriendo! ¡Y ahí está! ¡La tercera carrera!
Y tercer huevecito para el nido de Viveiro. Queda la cuarta carrera de gallinas y la última de los gallos, que deberán rescatar dos más. De manera que, atención, cuarta carrera, 3, 2, 1, ¡abajo! ¡Ahí va Viveiro y el parador! ¡Ahí se enfilan! La farilla les espera en la plaza. Nuestra gallina que hace tortillas. Ahí les tienen arriba de la rampa. El Perelló, la gallina de Viveiro. ¡Ahí baja la tensión! ¡Ahí va! El Perelló ha cogido. También Viveiro. ¡Atención! ¡Corre, corre la gallina! ¡Ahí le sacan! Y el de Viveiro, que sigue corriendo. ¡Súbete a la valla! ¡Súbete a la valla! Bueno, ahí la tienen la farilla. Madre mía, madre mía. Bueno, el juego ya está ganado por Viveiro, pero vamos a hacer la última carrera con los gallos, que deberán rescatar dos huevos cada uno a la plaza, si la farilla les deja. Los gallos listos. 3, 2, 1, ¡abajo! Son los gallos, los jefes del corral. Ahí van pasando. Volatines para llegar al centro de la plaza. Hay que subir esa rampa. Ahí está el Perelló y Viveiro. Llegan arriba. ¿Quién bajará primero? La farilla sabe por dónde sale la gallina. Ha salido, atención, el Perelló. La farilla no le ha visto. Ay, ahora le ha visto, ahora le ha visto. ¡Súbete a la valla! Hay que coger dos huevos. ¡Dos, dos! ¡Hueva! ¡Y de nuevo! ¡Epa! ¡Viveiro! ¡Viveiro se lleva, atención! Los dos huevecillos va a intentar llegar al centro. Ese obstáculo inflable está volviendo. ¡Y venga! ¡Ya llega aquí! ¡Aquí arriba! ¡Ayudarle a subir! ¡Perfecto! ¡Cambio de tercio! ¡Que se llevan ya la farilla! Bueno, la verdad es que aquí está la muestra de lo que ha hecho Viveiro. Está completamente lleno el nido, con todos los huevos habidos y por haber. 3, 4, 5, 6, todos, todos para allá. Ahí está, todos. Vamos a ver la repetición de las imágenes, pero por favor, yo quiero también pedir una ovación para todas las gallinas y todo el equipo del Perelló, que han estado fenomenal con la vaquilla. Y antes de repartir los puntos, vamos a ver la repetición de la farilla, la vaquilla que hace tortillas, si no vean. Primero las bajadas, que han sido espectaculares, con sus correspondientes volatines por la rampa. Y haya sido tremendo. ¿Cómo ha estado la farilla con los dos equipos, sobre todo con el Perelló, Sobre todo con el Perelló. Vean ustedes cómo luchaban ahí para conseguir esos huevos en el nido. Hasta ahí el juego y ahora sí, momento para repartir puntos. Dos más para el equipo de el Perelló y cuatro más para Viveiro. Sigue en cabeza con 10 puntos el Perelló. Y atención, porque como han visto, los marcadores se han equilibrado un poquito, tan solo hay 2 puntos de diferencia. Y el siguiente se va a jugar en la patata caliente. ¡Vamos por allá! Ya está
estamos preparados en nuestra barbacoa de Grand Prix. Y después de los huevos con la zarilla, vamos con la patata caliente. El juego es sencillo. Tenemos tres patatas calientes. Yo voy a formularles preguntas y al que les explote, eliminado. Los protagonistas son nuestros padrinos y los alcaldes. Y ahora vamos a colocar a los alcaldes detrás de cada uno de los padrinos. La primera patata. Sí, sí. Yo hago preguntas y se va inflando esto. Y al que le explote, cachipum, pim, pum, eliminado. Bien, bien. Venga. Va a comenzar a jugar el equipo que menos puntos tiene. ¿Somos nosotros? ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra la carretera del Pico Veleta, Carlos? No me lo digas. ¿Metros? No me lo digas. El Veleta, se infla la patata. 2.450. Más. 2.830. Más. 3.200. Más. 3.500. Menos. 3.400. Un poco más. 3.450. Más. Carlos. 70. Menos. Carlos, 60. Patata. Más. ¡Ay, la madre que parió el tanquete! Bueno, ¡hola, Carlos! ¡Adiós! Se ha portado bien, Carlos, ¿eh? Eran exactamente 3.469 metros. Pues eso solo salpe, ¿no? Claro. Está temblando la cosa, la patata. Vamos a ver cómo la explotó la patata. A nuestro querido Carlos Iglesias, ahí estaba, pero ya gorda, gorda. Ahí lo iba a decir, cicatapum, chipum. Ha dicho, ¿qué ha pasado aquí? Y hay otra repetición y ahora Ana celebrándolo. Ana diciendo, bueno. Bueno, Carlos, a tu sitio. ¡Ándale, hombre! Se nos va, Carlos. Bueno, ahora, segunda patata caliente. Ahora es el turno. ¿Con qué la cojo? Da igual. Con eso, con la otra mano. Con la otra mano. Izquierda, sí. ¿Eh? ¿Vale? Oye, esto no explotará ahora ya, mira, ¿no? Se la pones en la cara al alcalde de Ribeiro, si tampoco yo. Así, pónsela así, porque si no... Vamos a ver, Ana, a ver cómo lo haces, ¿eh? A ver, Ramonchu, dime. ¿Cuántas horas dura la película, que tú esto entiendes, más larga de la historia, que curiosamente se titula La cura del insomnio? ¿Cuántas horas? 6. Más. 10. Más. 27. Más. 50. Más. 100. Menos. 86. Menos. 72. Más. 78. Más. 80. Más. 81. Más. 82. Más. 85. Más. 85. Pasa la patata. ¡Bien! ¿En qué año se realizó en España el primer ascenso en globo? ¿En qué año? Ascenso en globo. ¿En qué año, alcalde? 1920. Menos. 1910. Menos. 1900. Menos. 1890. Menos. 1870. Menos. 1860. Menos. 1800. Menos. 50. Menos. 40. Menos. 30. Menos. 20. Menos. 10. Menos. 1800. Menos. 1790. Más. 1795. Menos. 94, 93, menos. 92, 91. ¡Pase la patata! ¡No, espera, Carlos! ¿Cuántas alcaldesas hay en nuestro país, alcalde? 85. Más. 172. Bueno. Alcalde, venga aquí. ¡Alcalde! ¡Qué interesante ha estado! Han jugado muy bien. El alcalde me contestaba y no le había preguntado nada. Ya me estaba contestando. Bueno, 529 alcaldes. Son muchas. Son muchas alcaldes. Pero está muy bien. Está muy bien, perfecto. Vamos a ver cómo lo ha explotado la patata caliente al simpático alcalde del Perelló. Detrás de la patata está usted, alcalde. Ahí sí. Mira, Ana, que sí que se ha metido también. Ahí estaba. Otra repetición contestándome. Bueno. Perfecto, alcalde. Muchas gracias. Pueden parar ahí, a ocupar su sitio. Adiós, alcalde. Y atención, ¿a quién le toca? ¿A mí otra vez, Ramón? No, le toca al alcalde de Viveiro. Nos queda un representante de cada pueblo, el alcalde de Viveiro y Ana por el Perelló. ¡Sí! ¡Suerte que hay un punto en juego! Atención, alcalde. El tambor más grande de España, ¿cuántos centímetros medía de diámetro? ¿Centímetros? 120. Más. 200. Más. 300. Menos. 250. Menos. 225. Menos. 220. Más. 21. Más. 22. Más. 23. Más. 24. ¡Pasa la patata! ¡Ay, me cago! ¿Cuánto mide la estalagmita más alta del mundo? ¿Metros? Metros. 1000 metros. Exagerada. Menos. 500. Menos. 100. Menos. 2. Más, hombre. 30. Más. 40. Menos. 35. Menos. 33. Menos. 31. Más. 34. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¡No! ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Pasado la patata!
muchísimas. No, ya, ya. Y tú dices 33, 34 y no dices 32 luego, que te he dicho ayer de la cosa. ¿Pero qué me has dicho, Max? ¿No te has enterado? No me he enterado. Es que no crean ustedes que no es lo mismo estar aquí jugando con la batata que uno se pone nervioso. Vamos a ver cómo la ha explotado la patata. Ah, no, pero mira, Ana, estaba gorda ya la cosa, ¿eh? Pero es que me la ha pasado gordísima. Claro, ya. De eso se trata, de eso se trata, de eso se trata. ¡No es una trampa! ¡Me la ha pasado gorda ya! Bueno. Al final, el que ha quedado ha sido el alcalde de Viveiro. Han jugado, la verdad, todos muy bien. Y el punto que estaba en juego en la patata caliente sube ya al marcador de Viveiro, que se pone con 9 puntos. La cosa está muy interesante. 9 Viveiro, 10 el Perelló. Nuestra siguiente prueba es de fuerza. Y aquí se juegan mucho. Turno para la rampa. Por aquí, ya estamos en la rampa y están aquí a mi lado los concursantes del Perelló y Viveiro. ¿Y os llamáis? Carlos. ¿Carlos, sí? Alex. Alex. Bueno, no te pongas tan serio, que no pasa nada. Venga, coger la barra, colocaros en la posición de salida y os recuerdo, eso es aquí, el punto rojo, os recuerdo que para subir tenéis que levantar los pies y cruzarlos. Y nada más, muchísima suerte a los dos. Venga. Ustedes conocen las reglas de este juego, se trata de llegar lo más arriba posible. Disponen de 1 minuto y medio de tiempo, el que gane se llevará 1 punto, pero si alguno de los dos consigue llegar hasta arriba, conseguirá 2 puntos. Estamos en el programa número 12 y en todo este verano tan solo 2 concursantes han conseguido llegar hasta arriba. Lo van a intentar, pero lo conseguirán hoy el de Viveiro y el de Perelló. Vamos a verlo ahora mismo. Suerte a todos. Van a estar Ana Obregón y Carlos Iglesias animando a sus jugadores en la escalera muy cerquita para darles fuerza. El crono de 1 minuto y medio. Suerte y que la fuerza les acompañe. 3, 2, 1... ¡Arriba! Ahí están hoy jugando el Perelló y Viveiro. Siguiendo las instrucciones de los árbitros, ahí están Ana García Obregón, Carlos Iglesias, indicando cómo tienen que subir. Van muy igualados. Hay tiempo. Hay que dosificar las fuerzas. Poco a poco. 1 minuto queda. Poco a poco, hay tiempo. ¿Quieren ustedes ese plano cómo van en esta carrera? El Perelló en Cataluña. Ahí está en primer plano. Viveiro en Galicia. Recogiendo esfuerzos de todos los lados. Ahí están Carlos y Ana animándoles. Se miran de reojo para ver quién va más arriba. Viveiro y el Perelló. Últimos 20 segundos. Reñidísima. Reñidísima esta rampa. 10 segundos. Último esfuerzo. 5. 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¿El apretón de manos a tu compañero? Claro que sí. Atención, ahí se han saludado. Vamos a pedir, por favor, un plano de las dos barras que han quedado, porque han quedado muy igualaditos para que ustedes en casa lo vean también bien clarito. Ahí lo ven ustedes. Esa es la marca de Viveiro y al fondo la de el Perelló. Ha ganado por muy poquito, Viveiro. Ahí están viendo la repetición de los últimos momentos de esta emocionante rampa. Justo el último segundo, vean ustedes, ¡ta! Ahí ha colocado la barra. ¡Espectacular! Esa subida en la rampa del Gran Prix, que atención, atención, da un punto importantísimo para el marcador de Viveiro. 1 punto más y empate a 10.
Yo creo que es un momento excelente para hacer un descanso en el Grand Prix, porque están empate a 10. Los equipos están con una tensión tremenda. Y yo quiero que ustedes sigan disfrutando en casa de la emoción de nuestro programa de hoy. De manera que un descansito y volvemos de inmediato a la primera en el Grand Prix. Gracias. De nuevo en el Grand Prix, en la primera de Televisión Española, hoy jugando con el Perelló y con Viveiro. ¿Y cómo están los dos pueblos de bien? Y si no, vean sus marcadores. Empate a 10 puntos. La verdad es que en el Grand Prix tenemos, bueno, ustedes lo saben, algunos juegos que son fijos y algunos están convirtiendo hasta en clásicos. Y ese es precisamente el caso del siguiente juego del programa, la alfombra mágica. Les recuerdo cómo funciona esta prueba. Sobre la alfombra, los saladinos cantantes deben coger el micrófono y cantar una parte de la zarzuela La Corte del Faraón. Mientras, como podrán ver, los componentes del equipo contrario... ¡Uy, qué daño me he hecho en la nalga! Esto es así. Estarán, pues eso, moviendo la alfombra para hacer que el alaino se caiga. Sí. Y no han sido ellos. Sí, sí, estaban mirando de reojillo. ¿Pero quién os ha dicho que disfrutara en ese momento? Has sido tú, Ramón. ¿Yo? Sí, sí, yo estoy convencidísima. ¿Cómo voy a ser yo? Ahora estoy dudando. Estos que no han entendido y han tirado antes... No, no, yo creo que has sido tú. Pero mal que yo no. Ahora estoy incluso... ¿Eh? No, ¿ves? No, no, no. ¿Ves? Yo no soy ese. Ah, ¿no? ¿Quién es? No. ¿Hermano gemelo? No, no, ellos son trucos de la televisión. Ya, seguro. Yo no soy ese. ¿Qué tú te imaginas? No, no, esos son trucos de la tele. Bueno, digo yo. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro para que no se fije más en la cosa del tironcillo. Vamos a ver cómo se portan nuestros concursantes. Vamos a jugar en dos tandas. Los que van a intentar cantar vestido de aladinos, ahí están, son los componentes del equipo del Perelló en primer lugar. Y los que van a intentar hacerles caer son los componentes de Viveiro. Ahí les tienen. Jugamos en dos tandas. El tiempo es minuto y medio. El que gane se llevará 4 puntos y el otro 2. Atención, podemos empezar. Venga. El crono preparado de minuto y medio. Suerte y... 3, 2, 1. ¡Arriba el Perelló! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, abajo! ¡Ahí va cayendo! ¡Hay que cantar arriba! ¡Nuestros aladinos en la alfombra mágica! ¡Ahí va! ¡Ojo a ti! ¡Ahí está! ¡Hombre, pero quédate encima de la alfombra! ¡Va a intentar cantar el Perelló! ¡Ahí sigue! ¡Nueva! ¡Abajo! A ver si algo consigue cantar un poquitín. ¡Ahí está, muchacho! ¡Saltito! ¡Ahí está! ¡Ahí está el micro! ¡Ahí va! ¡No ha podido coger el micrófono! ¡Ahí, ahí está! ¡Viva! ¡Toma, su lado! ¡Ahí sube otro! ¡Atención, Viva! ¡Cómo se están portando! ¡Viva! ¡E intenta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Victoria! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Victoria! Tiradores de Viveiro. ¿Cómo ha estado esta primera tanda de la alfombra mágica? Han hecho lo que han podido y mientras procedemos al cambio de equipos, vamos a ver la repetición de estos cantantes del Perelló. Ahí están viendo cómo está tirando el equipo de Viveiro y lo
los chicos y chicas del Pedro que estaban subiendo e intentando aguantar el equilibrio. La verdad es que lo han hecho muy bien, con volatines para todos los gustos. Las reglas son las mismas. Los que ahora van a intentar cantar son los aladinos de Viveiro. Ahí está el equipo. Y los que se lo van a impedir, por lo menos lo van a intentar, son los chavales del Perillo. Ahí están colocados. El minuto y medio preparado, por favor. Suerte y 3, 2, 1. ¡A cantar, Viveiro! Ahí está. Ahí va, ahí va. Aquí no... ¡Abajo! ¡Vamos allá! ¡Ahí están! ¡Está intentando cantar Viveiro! ¡Mueva! ¡Viveiro, el micrófono! ¡Hay que coger el micrófono! ¡Ahí está Viveiro! ¡Ahí va! ¡Para abajo! ¡Ahí! ¡Viveiro! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Algo ha hecho, algo ha hecho! ¡Hay tiempo! ¡Quedan 54 segundos! ¡Viva! ¡Viva! Es la alfombra mágica del Gran Prix. ¿Conseguirá alguno cantar? ¡Ahí ha caído! ¡Vamos allá! ¡Últimos 35 segundos! ¡Ay, hija mía, el micrófono que se te ha ido! ¡Ahora! ¡Qué curada! ¡25 segundos! ¡Yep! ¡Abajo! ¡Sigue corriendo el tiempo! ¡Hija mía, te has caído antes de subir! ¡Venga, vamos con otro! ¡Último! ¡Eva! ¡Últimos 10 segundos! ¡Eva! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Y ahora! ¡Ahora sobre el tiempo! ¡Espectacular también! Antes de que nuestros árbitros nos digan los segundos que han cantado nuestros aladinos, vamos a ver la repetición de las imágenes de esta última tanda con Viveiro. Lo han intentado, ahí están subiendo. Y la verdad es que ha sido costoso. Pero al final, bueno, algo han hecho, algo han hecho. Ahí están los del Perelló tirando. Y claro, José Viveiro cayendo. Y ahora ha llegado el momento de que Almudena, la portavoz de los árbitros de nuestro programa, nos diga los segundos que ha cantado cada pueblo. Almudena, van empate a 10. Qué interesante esto. Pues Viveiro ha cantado durante 6 segundos. Viveiro, 6 segundos. Está muy bien. ¿Y el Perillo? 19 segundos. 19 segundos para el Perillo. Y vamos a tener que romper este empate. Son 2 puntos más para Viveiro y 4 más para el Perelló, que se pone en cabeza con 14 puntos. Nosotros seguimos en el Grand Prix. Hemos tenido una primera tanda de la rampa interesantísima y seguro que ahora también va a ser igual. Prepárense, llega de nuevo la rampa. Son los dos valientes que me acompañan esta vez en la rampa. Ahí está colocando ya el jugador de Viveiro. A ver, hola. Hola. ¿Pero hola. ¿Cómo te llamas? Yo, ¿Ya estás colocando la rampa? ¿Cómo te llamas? A ver. Yo, Carlos. Carlos, ¿y tú? Jordi. Sois dos valientes, ¿eh? Vamos. Así que venga, colocaos en la posición de salida. Y ya sabéis que gana el que llegue más arriba, ¿vale? Mucha suerte. Su premio será un punto. Y si alguno de los dos consigue llegar hasta arriba del todo de esta rampa de 15 metros... se llevará 2 puntos. El tiempo es minuto y medio. Estarán Carlos Iglesias y mi amiga Ana García Obregón animándoles desde la escalera. Vamos a ver lo que pasa. Muchísima atención, porque a partir de este momento los puntos son importantísimos para saber quién gana esta noche el Grand Prix. El crono de minuto y medio. Y atención. 3, 2, 1. ¡Arriba! El Perelló y Viveiro. Tranquilo, Carlos, tranquilo. Perelló y Viveiro. Que
queda mucho, tranquilo. ¿Quién vamos, conseguirá subir más arriba en la rampa? Te queda mucho, tranquilo. Tranquilo, Jordi. 10 segundos. Jordi, descansa. Descansa, macho, vamos. A por ahí, venga, ya le tienes, ya le tienes. Vamos, Carlos. Poco a poco se miran de rojo los ya dos. Ya le están igualaditos, ¿eh? Te quedan 58 segundos, vamos. Qué interesante está hoy. Vamos. La rampa en el Gran Prix. Un esfuerzo ahora. ¿Cuánto queda? Tranquilo, tranquilo. Te quedan 50 segundos. Se miran los dos. Vamos, bien. Quedan 45 segundos. Vean ustedes al de El Pero Yo. A su lado el de Viveiro. Vale, vale, tranquilo. Hay tiempo todavía. Una ligera ventaja del Pero Yo sobre Viveiro. Ahora hay que empezar a lanzar. Vamos ahí, muy bien, muy bien. Quedan, atención, 20 segundos. Si el Pero Yo aguanta, va a ganar. Quedan, atención, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Bueno, habéis hecho los dos muy bien. Jordi, no te vayas sin darle ese saludo a tu compañero. Eso es. Ahí se saludan los dos. Una lástima que el concursante de Viveiro se haya caído en los últimos segundos, pero así es nuestro juego. El punto se va directamente al marcador del Pero Yo. Siguen en cabeza con 15 puntos. La cosa está muy, pero que muy interesante. Nosotros seguimos en el Grand Prix y llega uno de los juegos también clásicos ya de nuestro programa, que además divierte a grandes y pequeños. ¿A que sí? Claro, es tiempo para los bolos. Se están ya preparando los bolos subiéndose en sus peanas, porque van a ser abatidos muy pronto por el lanzador. Los bolos son del equipo del Pero Yo y el lanzador es de Viveiro, que llega por aquí. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Javel. ¿Javel? Sí. Bueno, Javel. Javel. Javel, ¿qué es un nombre? Bíblico. Bíblico, ¿no? Bueno, es un nombre muy bonito y él va a ser el encargado de intentar derribar el mayor número de bolos del Pero Yo, que se lo voy a decir, son todo chicas. Dentro de los bolos está... ¡Ah, no! ¡Hay un chico! ¡Ay! ¡Dice este no! De todas maneras, son mayoría, ¿eh? ¡Este es el único! ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Joan. Joan, bueno, pues es el único chico. El resto son señoritas valientes del Pero Yo. El juego ustedes lo conocen. Vamos a vendar los ojos al lanzador, a taparle con estas gafas del Grand Prix. Póntelos ahí cómodos. Y en este caso, Carlos Iglesias, que es el padrino, va a ser el encargado de orientar al jugador de Viveiro. Derecha, izquierda, para donde tú quieras. Venga. ¿Vale? El tiempo es de 2 minutos y atención, porque el que gane se lleva 2 puntos. Solamente 2 puntos. ¿Dos puntos? ¿Eh? Bueno, vale. Me voy con Carlos para atrás. Más importante. A ver, la bola. Lo más importante en este juego. Cuidado, Carlos. ¿Es la bola? Ahí está. Qué susto se ha llevado. Casi nos afecta. Casi. Bueno, vamos, Carlos, tuyo para atrás. Ahora sí. A ver. Venga. Tuyo para atrás, Carlos. Vamos a marear un poquito al lanzador. Vamos, Carlos, cuando te diga ya, la sueltas y te subes aquí arriba, ¿eh? Ah, vale. Y 3. Bueno, pues atención. 3, 2, 1. Ya, soltando. Y arriba, Carlos. Carlos, ¡a tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Ahí! ¡Quédate ahí! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A tu derecha! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Vete a tu derecha! ¡Ahí! 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 ¡Sí!
Atención. Ay, que saluden. El pobre Carlos. Se nos ha quedado sin voz el pobre. La madre que parió, me ha hecho tan A ver, tú haces artes marciales. Era como el pequeño saltamontes esperando el agua. Bueno, pero algún bolo ha lanzado, ¿eh? O un bolo ha caído. Vamos a hacer el repaso, por favor. Atención, bueno, han caído. Vamos a contarlos. Uno, dos y tres bolos para Viveiro. Muy bien. Y ahora vamos a ver la repetición del lanzamiento del pequeño saltamontes. Ahí está. Ahí han visto ustedes cómo buscaba la bola. Y vean ustedes cómo pone las manos. Parece que está de verdad en un combate de alguna cosa oriental. Ahí está. Viene la bola, no viene la bola, llega. Pero no la cogía, ¿eh? No la cogía. Ahí ven ustedes también la caída de un bolo del Perelló. Y ahora han visto tres bolitos que ha tirado el de Viveiro. Ahora tengo a mi lado a Ana, que es la madrina del Perelló. Los que vamos a ganar. Y ahora va a ser la encargada. ¡Ahora aquí! Aquí cada grada tira para casa, ¿eh? Cada grada tira para casa. Que ella va a ser la encargada, como decía ahora, de orientar a su tirador, que se llama... Blay. ¡Blay, Blay! ¡Blay! ¡Vamos a ganar, Blay! Bueno, que haya suerte. Marte no, va. No hay ni nada los del Perelló. Seguro que los otros nos hacen la faena, pero vosotros calladitos para que me oiga, ¿vale? ¡Gracias! No sabe nada aquí, Labregón. No sabe nada, Labregón. Bueno, atención. Las reglas son las mismas, hay 2 minutos de tiempo. Mar va a marear un poquito al lanzador del Perelló. Y Ana, tú y yo nos vamos para atrás. Y yo me voy para atrás para que no me den un pelotazo. Calladitos, sí, ¿eh? Sí, indícala bien, porque si no, espera, ven, Ana. ¿Qué? Ven. Uno, primero, cuando te diga ya, la sueltas. Dos, y luego desde arriba, y indica. Tres. Tres, dos, uno, ya, suelta, suelta. ¡Fuerte!
han hecho muy bien, tanto el lanzador como Ana. Yo me he quedado fónica. Muy bien, se ha quedado fónica. He hecho trampas porque me he puesto el micro aquí para que me oyera. No, eso no está, eso vale. Eso vale, hombre. Vamos a hacer el recuento por los bolos. Con permiso, Ana, vamos a ver los que ha tirado. Vamos a ver. Que ha estado muy bien, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para el Pereo. La verdad es que han estado fantásticos. Aquí están los dos lanzadores que se van a dar la mano. Hay una para hacer. Me habéis hecho muy bien los dos, hombre. Muy bien, fenomenal. Y también nuestros padrinos, Carlos y Ana. Ana y Carlos. Nos queda. ¿Quieres ver cómo lo has hecho, Ana? Venga, he pegado unos gritos que me he muerto, Marcos. Ha pegado unos gritos. He dicho hasta un taco. Ha ganado por el pecho. Por el pecho. Hablaba directamente al micro. ¿Esto qué es? Pues así ha tirado el lanzador de Perelló. Blay, a ver. A ver ustedes cómo iban cayendo. ¿Cómo iban cayendo los bolos? La verdad es que ha estado muy bien. Véanle a Blay cómo recogía ahí la pelota, como podía. Se orientaba, apuntaba y ¡ahí va ahora! ¡Epa! Ahí volvió a traer. Y ahí caían los bolos. Para adelante y ahora para atrás. Y ahí tienen al equipo del Pereyó celebrando ese lanzamiento. Los dos puntos que estaban en juego con nuestros bolos suben directamente al marcador del Pereyó, que se coloca ya con 17 puntos. Pero bueno, yo les pido tranquilidad. Vamos a hacer un descansito ahora en el Grand Prix. Todavía queda la parte final de nuestro programa. Y ustedes saben que en este programa casi siempre todo se decide al final. El Viveiro, que no se preocupe, porque volvemos de inmediato aquí, en el Grand Prix. ¡Hasta ahora! Noche de Grand Prix en la primera de Televisión Española. Hoy estamos jugando con Viveiro y con el Pereyó. ¿Cómo están los marcadores? Pues lo van a ver ustedes. 12 puntos para Viveiro y 17 puntos. Por ahora en cabeza, el Pereyó en Cataluña. Se lo decía antes del descanso. Todavía puede pasar cualquier cosa. La pasada semana los marcadores estaban más o menos como ahora y al final se dio la vuelta a la tortilla y ganó el otro pueblo. Vamos a ver lo que pasa esta noche, porque el siguiente punto está en juego entre estos dos señores, nuestra pareja de bañistas, Doña Rosa y Don Pepe. Una vez más han vuelto a perder su peluquín, su peluca, pero alguien del público lo ha encontrado. ¿Dónde estará? Pues está en las gradas del público del Grand Prix. Ahí están viendo ustedes la grada de Viveiro. Ahí hay alguien con una peluca o un peluquín de Doña Rosa y Don Pepe. Pero también ahí, en esa grada, en la del Pereyó, ahí también pueden encontrar la peluca o el peluquín. Y ese punto está en juego y es muy importante. Mar les va a presentar a la jugadora de Viveiro. Pues sí, jugadora. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Rebeca. ¿Cómo? Rebeca. Ah, Rebeca, así con ese acentillo así gallego. Bueno, estás preparada, ¿no? Pues cuando quieras, Ramón, como empezamos nosotros, cuando tú nos des la salida. Pues simplemente poner el crono. Recuerden que tienen un minuto cada uno en tandas de 15 segundos. Hay que parar cuando suene el gong, de manera que suerte a los dos y... 3, 2, 1... ¡Ya, adelante! ¡Rebeca! ¡Uy, uy, uy! ¡Tiempo para el Pereyó!
¡Ay, Dios mío! ¿A dónde va este? Segunda tanda para Rebeca. A ver, enfocad los pies, que si no nos caemos al pasar y además les pisamos. ¡Ay, cómo tira! ¡Madre de Dios! ¡Se esconden por aquí! ¡Bueno, por aquí, por aquí! O el peluquín, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Arriba! ¡Arriba todo! ¡Ay, toca para ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo gritan! ¡Qué miedo! A ver, que no se te escape ninguno. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la peluca? ¡No la encuentra, Rebeca! A ver, con la última. ¡Tiempo, tiempo! ¿Dónde estará esta peluca o este peluquín esta noche en el Grand Prix? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tirones altos! ¡Últimos 15 segundos para Viveiro! ¿Cómo corre? ¡Uy, uy! ¿Dónde va? ¿Dónde va? A ver, por aquí, ¿no? ¡Uy! Que le está despeinando con lo guapas que ha venido. ¡Vuelve a intentarlo por abajo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Para el Perelló! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez abajo! ¡Ahí va! ¡Qué tirones de pelo, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Tiempo! ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ya, ¿eh? ya! ¡Uy! ¡Déjame! ¡Vamos! Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! Pues me parece... A ver. Aquí bajamos. Vale. Sí. Bueno... No hay manera, ponte aquí, ¿eh? Ponte aquí, ponte aquí. Mira a ver si está aquí debajo, ponte aquí. Al lado de tu compañera de juego, la puedes dar un besito incluso, que habéis jugado los dos. ¡Ay! Acercamiento entre pueblos en el Grand Prix, es importante. Bueno, ustedes dirán, ¿dónde está el peluquín? Vamos a ver primero dónde está el peluquín o la peluca en la grada del Perelló. Atención, por favor, la persona que lo tiene se levanta, ahí está. Ahí estaba, ya has pasado por ahí, ¿eh? Y también había en la grada de Viveiro. Vamos a ver, por favor, la persona que está ahora. ¡Mira dónde estaba! ¡Ahí estaba! Y atención, tengo que hacer una pequeña salvedad. Me han vuelto a pellizcar en el culete. Bueno. ¿Cuándo he pasado? Han vuelto a hacerlo y ha sido en la grada de Viveiro, ¿eh? Que os voy a dar yo. Salgo yo con el culete. ¿Qué va a ser esto? Bueno, no lo han encontrado, pero sí vamos a ver un poco cómo lo han buscado, porque siempre es bonito e interesante. Vamos allá con esa repetición, cómo corrían y cómo tiraban de los pelos. Ha sido bueno, 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 tremendo. ¿Qué tirones de pelo? Y no aparecía ni peluca ni peluquín. Lo sentimos, este... puntos se queda en el tintero y el marcador queda igual. 12 puntos para Viveiro, 17 para el Perelló, que va en cabeza. Y nosotros seguimos en el Grand Prix ahora con algo muy interesante para todos nuestros pueblos. El juego de Osram. Una bombilla normal ilumina. La Dulux de Osram además ahorra hasta 20.000 pesetas. Osram patrocina este programa. Esta es la casa que Osram tiene en el Grand Prix. Y hay luz tras su ventana. Vamos a abrirla. Y otra por aquí. Osram, como ustedes saben, es especialista en iluminación. Y ha creado una nueva bombilla. La bombilla Dulux, que ahorra mucho dinero. Véanlo aquí, cómo corre el contador de la bombilla tradicional y lo despacito que va el de la Dulux de Osram. Y eso que las dos dan la misma luz. Y tomen un ejemplo. Si ustedes tienen una bombilla Dulux en casa y la utilizan 2 horas y media al día, les puede durar más de 10 años. Y eso les supondrá un ahorro de 20.000 pesetas. Ahí es nada. Y ahora vamos a comenzar con el juego Dulux de Osram. Hoy tenemos en el Grand Prix representantes de... ¡Atención! ¡Bechí! ¡Tarazona! Muros de Nalón, Alameda, Viveiro, El Perelló y Laredo.
Bienvenidos a todos. Y vamos con el juego que ustedes ya conocen y es muy sencillo. Aquí tenemos este panel que anuncia las bombillas Osram Duluth. El cartel, como ustedes ven ahora, está apagado. ¿Cómo vamos a encenderlo? Pues también es muy sencillo. Aquí tenemos 21 interruptores. Uno de ellos es el que enciende ese cartel. Y hay un premio importantísimo para el ayuntamiento que consiga encenderlo, para ese representante. ¿Vale? Pues según sorteo, vamos a comenzar a jugar con el representante de Bechi. De manera que mucha suerte a todos. Y Bechi, cuando quieras, a elegir tu interruptor. Bueno, pues ese no ha tenido suerte. Nuestra representante de Tarazona, si es tan amable. Ese tampoco ha sido. Muros de Alón, vamos allá. Bueno, seguimos ahora con la señorita de Alameda. Otra señorita ahora de Viveiro. Vamos ahora con el Perello. Laredo, atención, adelante. Ahora, de nuevo, comenzamos la ronda con Bechi, cuando quieras. De nuevo, la representante de Tarazona. Muros de Nalón, es su turno. Vamos a ver, Alameda, cada vez quedan menos interruptores. Tiempo para Viveiro. El Perello, ¿tendrá suerte el Perello eligiendo su interruptor? Vamos a ver de nuevo hasta Cantabria con Laredo. Bechi, atención. Cada vez quedan menos. ¿Acertará la Betarazona? De nuevo, Muros de Nalón, eligiendo interruptor. Alameda, ya buscando dónde están. Atención, Viveiro, elige bien. El Perello hoy está jugando con nosotros. ¿Elegirá el interruptor? Atención, turno para Laredo de nuevo, en Cantabria. ¡Y ahí está Laredo! Felicidades para el representante de Laredo, que ha ganado más de 1 millón de pesetas en productos Duluth para el ayuntamiento de su pueblo, lo que supondrá, atención, un ahorro de más de 10 millones de pesetas durante la vida de los mismos. Que lo disfrutes, ¿eh? Y sobre todo el ayuntamiento de Laredo, en Cantabria. Y a todos los jugadores que han estado hoy, muchísimas gracias por haber participado en el juego de Osram. Una bombilla normal ilumina. La Dulux de Osram además ahorra hasta 20.000 pesetas. Osram patrocina este programa. Y nosotros continuamos ya con el Grand Prix. ¿Quién ganará hoy la noche? Pues atención, muchísima suerte y que gane el mejor. De vuelta de nuevo al centro del plató del Grand Prix, ha llegado el momento de la verdad. Lo acabamos de decir, suerte y que gane el mejor. Así se llama nuestro último juego, el que decide en definitiva quién va a ser el ganador de la noche. El repaso al marcador lo hacemos de inmediato porque hay que recordarlo. 12 puntos para Viveiro, 17 para el Perello. Pero aquí puede pasar cualquier cosa. Atención al pueblo de Viveiro, les digo que en este momento de la noche pueden ustedes ganarla perfectamente. Y a El Pere yo le digo algo más importante. Tienen ustedes 17 puntos. Y no solo pueden ganar la noche, sino tal y como está su marcador, les puedo decir que pueden entrar directamente a la gran final que se celebrará la próxima semana y enfrentarse a Guijuelo. Tienen ustedes ahí una gran responsabilidad. Ganar la noche e incluso llegar a la gran final. Yo les deseo suerte a los dos. El juego es sencillo, les voy a formular 3 preguntas. Ellos deberán responder con un sencillo sí o no. Si aciertan, 2 puntos más. Si fallan, 2 puntos menos. Va a comenzar a jugar el equipo que menos puntos tiene, como es tradición en nuestro programa. En este caso, Viveiro. Mar les acerca los sobres de preguntas. ¿Aquí estoy? La. Uy, qué decidido. El alcalde, rápidamente la. La carpeta, si me la puedes guardar. Sí, claro que sí. Aquí está el sobre, perfectamente sellado. Y perfectamente roto. Roto ya directamente. Gracias, Mar. De nada. Y atención. Viveiro puede perfectamente ganar la noche. Primera pregunta para Viveiro, para los gallegos. Dice así. El ciclista Miguel Indurain tiene una capacidad pulmonar completamente normal. ¿Sí o no? Silencio total, por favor. No. El alcalde de Viveiro ha contestado que no y la respuesta correcta es... ¡No!
Se ha calculado que la cantidad de aire inspirada en cada acto respiratorio por Miguel Indurain es el doble de la media humana. Cerca de 8 litros contra los casi 4 que tenemos usted y yo. Bueno, pues ese no vale 2 puntos más para el marcador de Viveiro, que se pone con 14. Atención. Voy a rogar al público, por favor, máximo silencio. Es muy importante. Segunda pregunta para Viveiro. El rey Luis XV, para visitar a sus diversas amantes, usaba un ascensor. ¿Sí o no? Sí. Muy seguro de sí mismo, el alcalde de Viveiro ha contestado que sí y la respuesta correcta es... ¡Sí! Y esta es la explicación. Se instaló un ascensor de poleas en el Palacio de Versalles, Francia, en el año 1743 por orden del rey y lo usaba para no ser visto en las escaleras y los salones. No sabía nada el rey. Bueno, pues 2 puntos más para Viveiro, que se pone con 16. Lo hemos dicho hace un ratito. El marcador en el Grand Prix puede darse la vuelta de inmediato. El Viveiro lo está haciendo muy bien y esta es su última pregunta que podría colocarles con 18 puntos. Suerte, Viveiro, tercera y última pregunta para ustedes. El himno de las Naciones Unidas se debe a un compositor español. ¿Sí o no? Sí. Rotundo ese sí y la respuesta correcta es... ¡Sí! Y ahí está el público animando a su equipo. Y curiosamente ha sido un paisano del que hoy es equipo contrincante. Lo compuso en 1971 el violoncista Pau Casals, nacido en el Vendrell, en Tarragona. Paisano suyo, ¿verdad? Bueno, pues 2 puntos más para Viveiro, que se coloca con 18 puntos. Ese es su marcador definitivo. 18 puntos arriba Viveiro, 17 el Perelló. A falta de las preguntas para el Perelló. Ahí está Marco con los sobres. ¿La B o la C? El B. El B, el alcalde de Perelló elige el B. Ahí van las preguntas de Viveiro. Abrimos el sobre. Este lo ha abierto mejor. Gracias, Mar. Y atención. La responsabilidad recae en este momento en el Perelló. Vuelvo a decirlo, pueden ustedes ganar la noche y colarse en la gran final del Grand Prix. Para eso tendrán que acertar las 3 preguntas. ¡Suerte! Primera pregunta para el Perelló. Con los nuevos cambios políticos en Rusia, están cambiando los nombres de sus calles. Incluso el de la Plaza Roja, que se llamará... Plaza del Pueblo, ¿sí o no? ¿Ese es el límite, alcalde? Sí. Han contestado que sí. Y atención, la respuesta correcta es... ¡No! La Plaza Roja no va a cambiar de nombre porque se llama así desde el año 400. Plaza Roja en ruso significaba Plaza Bella, nombre que se ponía a todas las plazas centrales de las ciudades rusas. Sintiéndolo mucho, hay que quitar 2 puntos del marcador del Perelló, que se queda con 15 puntos. Que no se preocupe el Perelló. Han perdido la oportunidad de colarse en la gran final, pero todavía pueden ganar la noche. Todavía pueden ganar la noche. Esta es la segunda pregunta para el Perelló. Dice así. El tiranosaurio Rex es el mayor carnívoro terrestre conocido. ¿Sí o no? ¿Qué
¿sí o no? Es herbívoro. No, es carnívoro. ¿Es pelícano, no? Es herbívoro, sí, sí, sí. No. No. El alcalde ha dicho que no. Y la respuesta correcta es... ¡No! Durante 1995 se descubrieron en Argentina los restos del Gigantosaurus carolini, que desbancó al Tyrannosaurus como mayor dinosaurio conocido. Pues un dinosaurio les ha dado 2 puntos más al marcador de Perelló, que se vuelve a colocar con 17. Y atención, atención, el Perelló, les queda una pregunta. Si ustedes la aciertan, ganan la noche. Si no, gana Viveiro. Así de claro. Así es el juego y así es el Grand Prix. Silencio absoluto, por favor. Y esta es la tercera y última pregunta para el Perelló. ¿El pan fue hecho por primera vez en Roma? ¿Sí o no? Se juegan la noche. Silencio, por favor. Ese es el límite del tiempo. Alcalde, me tiene que contestar de inmediato. Alcalde. No. No le he visto yo muy convencido al alcalde. Él ha contestado que no. El alcalde suba al pobre como un descosido. Y atención, porque la respuesta era... ¡No! Ahí están, la imagen del alcalde, del hombre. Es todo un poema. Todo un poema, cómo ha sufrido. Y atención, ganadores de la noche con 19 puntos, el Perelló. Bueno, tenemos que agradecer a los dos alcaldes y a los dos equipos lo bien que se han portado, porque nos han hecho un programa interesantísimo. Podía haber ganado cualquiera de los dos, pero la moneda en este caso ha caído al lado de los catalanes del Perelló, con esos puntos que han conseguido ahora la noche. El alcalde sigue sudando, va a seguir sudando ya toda la noche hasta que se meta a la cama. Y a mí me gustaría que se den la mano igual que han comenzado el programa los dos alcaldes, que lo han hecho muy bien. Mucho gusto. Muchas gracias por todo. Estupendo. Se están invitando. Tienes que llevarla a Madrid. Se están invitando ellos y los padrinos correspondientes. También quiero, por supuesto, agradecer muchísimo a Ana García Obregón y a Carlos Iglesias el esfuerzo que han hecho por estar esta noche con nosotros. Gracias a los dos. Y atención, vamos a ver cómo queda la clasificación general del Grand Prix. Ahí tienen ustedes todos los pueblos que han pasado este verano por aquí. Ustedes ya sabían que Guijuelo con 25 puntos se va a quedar directamente clasificado. Estarán con nosotros la próxima semana. Y en este momento puedo decir también que el segundo pueblo que entrará a la gran final será el de Sabiñánigo. La explicación, ustedes habrán visto que Salvatierra Gurain tenía también 22 puntos. La explicación es la siguiente. Según el reglamento del Grand Prix, en caso de empate, ganará el equipo que más puntos haya tenido de diferencia con el equipo que compitió en su día. Y la explicación está así. Salvatierra intentó ganar a Moratalla, le ganó y consiguió 7 puntos de diferencia. Sabiñánigo se enfrentó a Jarandilla de la Vera y consiguió 14 puntos de diferencia. Por eso serán Sabiñánigo y Guijuelo los dos pueblos que estén la próxima semana en la gran final. Pues está casi todo dicho. Agradecerles que han estado una semana más con nosotros en el Grand Prix. Y yo quiero que no se pierdan la gran final. Va a ser la próxima semana aquí en la primera. Estarán Sabiñánigo y Guijuelo. ¿Quién ganará? No se lo pierdan. La próxima semana en... La primera. Buenas noches.